Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Una edición especial de UniRío TV. Estamos cerca de la fecha fundacional de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, aquel ya lejano 1 de mayo de 1971. Y queríamos compartir un material audiovisual que tiene mucho que ver justamente con aquella historia de la creación. Para ello estamos con Omar Izaguirre, responsable del Archivo Histórico Municipal. ¿Cómo te va, Omar? Muy buenos días, un gusto de acompañarlos en esta instancia histórica. Bueno, un amigo de la casa, Omar Izaguirre, ya en permanente colaboración en todo lo que se refiere a la historia y la memoria, no solamente de nuestra institución, sino de la ciudad en general. Y justamente, ¿no?, lo decíamos, ya se acerca un nuevo aniversario de la creación de nuestra universidad y encontramos, ¿no?, un material audiovisual más que alusivo a la fecha, que ya vamos a compartirlo en unos instantes nomás. ¿Cómo llega este material, Omar? Y contanos un poquitito, adelantanos un poquitito de qué se trata. La casualidad interviene muchas veces en la vida de los archivos, donde hay piezas que están recluidas durante años y de repente aparecen. Así sucedió con esta tortita, que de eso se trataba, de una película de época, en donde la encuentro adentro de un sobre en donde simplemente tenía la referencia en el rótulo. Seguramente lo había guardado Carlos Mayol Laferrere. Estoy hablando de una instancia donde ya Carlos no estaba en el archivo. Entonces, bueno, allí anduvo dando vueltas con la imposibilidad de verla por tratarse de una cinta y, bueno, los tiempos han ido transcurriendo, entonces la única manera era digitalizarlo, cosa que hizo el equipo de ustedes de la universidad. Bueno, y hemos podido develar esas imágenes históricas que se remontan a 1970 y a un acto muy particular que tuvo que ver con el centenario de la excursión a los indios ranqueles, de una gravitación tan cercana y tan íntima a Río Cuarto, como que de aquí partió aquella expedición al mando del coronel Lucio Victorio Mansilla. De modo entonces que el centenario movilizó a la gente de Río Cuarto, a la Junta de Historia. Estábamos en tiempos de facto, es decir, de gobierno militar. No extrañó de ninguna manera la presencia del entonces presidente de la República, Juan Carlos Onganía, presidiendo los actos, que en rigor de verdad fueron dos actos, uno que se hace en la Plaza Cívica, en la Plaza Emilio Olmos, y el gran desfile cívico-popular, cívico-estudiantil y militar, por supuesto, en la Avenida Sabatini. De modo entonces que estas imágenes, que son muy breves, que por sus características seguramente estuvieron preparadas para ser enviadas a los noticieros de Córdoba, que era la única posibilidad que teníamos de ver, teniendo en cuenta que el canal de Río Cuarto era un canal cerrado y con muchas limitaciones, tanto periodísticas cuanto técnicas, ¿no? Claro. Seguramente muchos en algún momento la vieron, pero transcurridos los años, se podría decir que 54 años. Claro, lo que ustedes tienen ahora, o que tenemos, son imágenes inéditas. Se puede decir casi un incunable, ¿no? Que, claro, que y tenemos. Así hay que venderlas. El hecho de que no haya tenido tanto uso el material hace que lo que se ha podido representar sea de buena calidad, de modo entonces que no me extrañaría que muchos de los más jóvenes se reencuentren o se recuerden mirando esas imágenes. Indudablemente que la parte dirigencial, podríamos eufemísticamente decir que no queda nadie, ¿no?, en este medio siglo que ha transcurrido. Pero
Lo importante, más allá del hecho de Mansilla, que es lo que configura y rotula la película, es que paralelamente o concatenadamente con los hechos, se estaba reclamando por la universidad. Se hablaba, uno mira, repasa los diarios de la época, y era recurrente el tema de la universidad. Todavía quedaban reminiscencias de la Universidad Pampeana, que podría haber sido algún título primigenio para la hoy Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahí vemos que se fusionan como dos hechos, ¿no? Este que vamos a compartir ya en el material. 100 años de la aquella famosa excursión a los indios arranqueles de la cual hablábamos, y justamente los albores de la creación de la universidad, que se iba a fundar un año después, a raíz de estas primeras movilizaciones populares que tenía justamente la ciudad de Río Cuarto. Sí, Gabriel, tal cual. No, yo te iba a proponer ahora, Omar, que compartiéramos el material con la audiencia de Unirío Televisión, y luego, después de ver el material, el audiovisual, que dura más o menos 6 minutitos, seguimos dialogando acerca de las implicancias y las consecuencias que tuvo aquella gesta histórica. El presidente de facto, teniente general Juan Carlos Onganía, visitó oficialmente la ciudad de Río Cuarto el sábado 18 de abril de 1970, invitado a participar de los actos conmemorativos del centenario de la excursión a los indios ranqueles, cumplida 100 años atrás por el coronel Lucio B. Mansilla como comandante de la frontera sur de Córdoba. Recibido por el intendente municipal ingeniero Renato De Marco y el interventor federal en Córdoba, general Juan Carlos Reyes, el presidente compartió con el protocolo previsto fundamentalmente dos grandes concentraciones que reunieron una multitud de riocuartenses. El desfile cívico-militar con palco en la avenida Gobernador Sabatini y Uspallata y un acto público masivo en la plaza Emilio Olmos, donde un pueblo al unísono reclamó por la Universidad Nacional para Río Cuarto. Del imponente desfile tomaron parte tropas del ejército y la aeronáutica, policías, bomberos voluntarios, gauchos, enfermeras y cientos de estudiantes secundarios de establecimientos locales, públicos y privados, tanto como para sorprender a las autoridades visitantes. Aquí aparecen alumnos de la Escuela Normal Mixta, la Cruz Roja, el Colegio del Carmen, Colegio Industrial y el Instituto San Buenaventura. Dijo el presidente a la concurrencia en la plaza: la universidad es probablemente la que tendrá Río Cuarto y será una gran universidad. Tanto como para no contradecir, el ministro habló de un estudio de factibilidad favorable
e imprescindible para la decisión final. No obstante, el optimismo ganó al inconsciente colectivo y en todos los ciudadanos se vislumbraba un sueño por venir. Las imágenes fílmicas muestran distintos momentos de la visita presidencial, donde se aprecia también al secretario de Gobierno Municipal, doctor Eber Francisco Barbero, al ministro de Educación de la Nación, doctor Dardo Pérez Guilú, al presidente de la Junta de Historia y de la Comisión de Homenaje, general retirado Juan Bautista Pica, al ministro de Educación cordobés, doctor Julio César Gancedo, y al general Giró Taper. Como al margen, no pasó desapercibida la figura del general Alejandro Agustín Lanusse, comandante en jefe del ejército y próximo presidente de la nación. Bueno, compartimos entonces el material, lo hemos visto todos, un material audiovisual de 16 milímetros de el 18 de abril de 1970. Hoy justamente estamos celebrando 54 años de aquel acontecimiento. Y bueno, veíamos como hacíamos en la introducción recién, Omar, justamente te habías quedado con ganas de poner una pastillita ahí. De señalar estos dos hechos fundantes para la vida de la entonces Villa de la Concepción y contemporáneamente el actual Río Cuarto. Sin duda que aquel homenaje al centenario tenía su justificación, y esto lo digo porque los hechos político-militares siempre tienen visiones diferentes. Yo creo que en aquel momento había una particular coincidencia y era legítimo que Río Cuarto celebrara a Mansilla, como lo haría dos años después cuando inauguró el monumento que conocemos. Y por el otro lado, la presencia gravitante de una universidad libre, abierta, popular, frente a una universidad privada como la que había entonces en Río Cuarto, que era la Universidad del Centro. Y lo que por allí también se va a ver en imágenes como un paso por el que transcurrieron muchos estudiantes de Río Cuarto, el Instituto Superior de Ciencias, ¿no? Claro. Entonces, estos dos hechos confluyen para el sentido positivo y de proyección de Río Cuarto. De la universidad se ha escrito afortunadamente mucho, se ha ido reconstruyendo la historia en estas imágenes, en este caso imágenes vivas, pero bueno, el patrimonio que ustedes también han sido responsables de ir reclutando y poniendo a disposición de la gente. Porque hoy, justamente en estos tiempos donde pareciera ponerse en cuestionamiento mucho de lo realizado y que pareciera que hacia atrás poco o nada sirve, bueno, esto que se trae al presente tiene un valor en consecuencia con la historia y con el pasado. Y mucho más cuando muchos de estos protagonistas ya no están. Entonces, a veces se hace indefendible para ellos determinadas posturas, determinadas situaciones y actitudes. Y señalo una muy, muy chiquitita. Cuando después del desfile cívico militar que se produce en la avenida Sabatini, llegan las autoridades al palacio, aparece el ministro
cuestionando el hecho. Y esto lo señalo anecdóticamente, se puede encontrar en los diarios. Y lo enfrenta al intendente municipal y le dice palabras más o menos. Le dice: señor intendente, no me diga que toda esta gente que desfiló es de Río Cuarto. Pensando que el desfile se había nutrido, lo cual no estaría mal tampoco, con la región y muchos lugares, claro, cercanos a Río Cuarto. Entonces el intendente contesta: no, de ninguna manera, todo eso es el estudiantado de Río Cuarto. Bueno, quedó la anécdota simpática con una sonrisa, pero días posteriores, desde el Ministerio de Educación se mandó a hacer una encuesta sobre el número de la población estudiantil en la ciudad de Río Cuarto, entre los cuales obviamente resaltamos, vos estabas allí porque formabas parte, sí, ya sí, estabas, sí, terminando, claro, los estudios. Instituto San Buenaventura, yo soy promoción de ese año del colegio, no era el Sambue todavía, pero y ahí estábamos como tantos, desfile para el que se hicieron numerosísimas prácticas en los colegios, porque se practicaba el paso, una cuestión a eso de iba social. Se hacían ensayos en las escuelas, ¿no? Y se hacía la vista izquierda, derecha, según estuviera ubicado el palco. En ese caso fue a la derecha. De modo que, bueno, tanto niñas como varones de aquella época, bueno, siempre se desfilaba porque ya la costumbre lo hacía y nadie ponía objeciones de ninguna índole. Y no había muchas lugar, veces lo hacíamos. No había lugar para las objeciones. Claro, no siempre era con el mejor clima, qué sé yo, un 25 de mayo, un 20 de junio, eran con fríos atroces, pero había ese sentido cívico y de estar. Y la universidad va a tener en la juventud de Río Cuarto, aún aquellos que no fuimos a la Universidad de Río Cuarto, porque no fuimos a otros lugares, en mi caso a Córdoba, no vacilábamos en salir a las calles, porque eso debiera ser, frente a este hecho cívico, popular y masivo, la presencia de la gente. La Universidad de Río Cuarto nunca se debe olvidar que parte de su vida nació en las calles de Río Cuarto, en las calles de algunas poblaciones vecinas, a donde masivamente se concurría para pedir por la universidad, porque de haber sido solamente por el hecho burocrático que se desempeña en los escritorios, hubo muchos factores, pequeñas anécdotas donde cada uno puso la porción, la parte, para que, bueno, hoy tengamos esta hermosa realidad, y hay que decirlo, prestos para defenderla. Es lo que resaltamos en distintas instancias, ¿no? Más a propósito, cuando se cumplieron 50 años del aniversario, en el año 2021, tres años atrás, con distintos capítulos haciendo justamente alusión a eso, ¿no? A la movilización, no solamente estudiantil, sino de todo el pueblo de Río Cuarto pidiendo, inclusive en ese mismo año 70, año del que transcurre el material, fue el año de la primera colación de grado de la llamada Universidad del Centro. Claro. Y ya los estudiantes, entre los cuales muchos luego pasaron de la Universidad del Centro a la Universidad Nacional de Río Cuarto, pedían y militaban por una universidad pública, porque claro, ellos estaban estudiando en una universidad privada, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay fotografías muy, muy, muy emotivas, por una parte, pero que además son un reflejo de la realidad, que son los carteles como se hacían en aquella época, la pancarta, el cartelón, así al estilo americano, y bueno, y todas con una cuestión unívoca. Hubo una fiesta de leones en esa época, se celebraban, se conmemoraban anualmente en distintas localidades, la fiesta del maíz, la fiesta del trigo, bueno, toda esta presencia del campo, en la que Río Cuarto siempre se jactó de ser tributaria. Bueno, en una fiesta de leones fue increíble la sorpresa de las autoridades en aquel momento. Las tenemos en algunas fotos masivamente, también. Masivamente Río Cuarto había llegado por distintos medios, colectivos y decenas de autos,
bueno, pidiendo por esta universidad. Por eso insisto en el hecho, aún los que no pisaron el campus o sus aulas, pero que ya tenemos alguna edad y que hemos tenido nuestros hijos uh-huh. en la universidad, bueno, tenemos la obligación de seguir buscando y encontrando imágenes como estas, que estoy seguro hay otras, en algún lado están. Desgraciadamente, ese es el propósito justamente de poner y de visibilizar, ¿no?, de todas estas instancias, porque la riqueza de un material audiovisual del año 1970 hoy en día no nos extraña absolutamente nada porque convivimos permanentemente con las pantallas, pero tener un registro fílmico de 54 años resulta más que desgraciadamente, ¿no?, a nivel local eso lo hemos perdido. Son motivo de otra historia, de otra discusión. No así en fotografía, veces, pero sí en material fílmico. No ha habido responsabilidad por parte de las autoridades de los medios que existían para la época de haber preservado ese material que, bueno, probablemente a muchos le dé lo mismo que exista o no exista, pero yo prefiero que exista antes que no exista. No, y por eso estoy feliz de que, más allá de la circunstancia o la intermediación, ustedes lo hayan hecho y poderlo compartir. Para ir finalizando, bueno, 1970, volvemos a ese anclaje, un año más que tumultuoso, ¿no? Porque, bueno, estaba veía la visita de Onganía por poco tiempo nomás, porque en ese mismo año también, ya después de varias internas militares, asume el Livingston, después Lanús al año siguiente, con el cual se crea ya el famoso decreto fundacional del 1 de mayo de 1971, ¿no? Así que muy conflictivo justamente el nacimiento de nuestra institución. Sí, sí, en el marco de un hecho que, si uno quisiera transpolarlo a nivel país y a nivel mundial, ¿no es cierto? Veníamos de, qué sé yo, del mayo francés, veníamos del cordobazo, es decir, la posibilidad convulsionante era latente. Faltaba que alguien tocara el botón exacto y teníamos el pueblo movilizado y las represiones siempre a mano, ¿no?, que son los que a veces jalonan todos estos hechos. No lo fue en el caso de la universidad porque todo lo que se hacía sumaba. Uh-huh. Entonces todas las gestiones en pro de esa universidad, porque también hubo gestiones en contra. Pero eso forma parte no del desfile, sino de otra historia. Porque así se nutre y así se enriquece y así se valora el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres de su tiempo, ¿no? Que ese mismo tiempo muchas veces se encarga de obnubilarlos, de hacer que sus fotografías se pongan borrosas cuando los hechos presentes muchas veces están más en la palestra que los de atrás. Pero esto forma parte de los cimientos de esta casa, de este campus, y bueno, y de esta historia que ya es propia. Omar, el tiempo ya se nos va, siempre lo tenemos que decir en la televisión. Te agradecemos profundamente la colaboración y bueno, y esta tarea conjunta que hemos podido desarrollar total. Y que ahora la puede disfrutar muchísima gente. Hermoso, por cierto. Muchas gracias. Hasta aquí la edición especial del día de la fecha. Nosotros nos vamos a convocar nuevamente cuando la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto así lo requiere.